egresando, yo trabajaba en Delicias en ese entonces, en las oficinas. Entonces, pues yo creo que nuestros pensamientos nunca eran venir a Estados Unidos. Siempre nuestro mundo era México. Y todas las ilusiones también estaban en México. Pues la venida de acá fue porque según nosotros veníamos un año, nos vinimos, íbamos a hacer nuestra casita en México y nos íbamos a regresar. Pues nos vinimos y empezamos a trabajar y que nos vamos para ir a hacer nuestra casita y ya nació usted, Angelito, y luego nació Edgar, y luego nació el otro, y Carlitos, Adrián, Angelita, y pues ya la raíz fue hundiendo y hundiendo y hundiendo. Entonces, pues gracias a Dios, aquí nos tuvimos. Pues realmente ya no esperábamos otro bebé. Fue una sorpresa estar de vuelta embarazada. Sí, no, el doctor decía que era una niña, no lo podíamos creer, pero Flóstora o no sé qué nombre le quería poner, porque sabrá Dios. Que pásense al calendario, y dijo mi señora, dijo nena, dijo no, dijo vamos poniéndole el nombre de su mamá. Ah, Angelita. Y fíjese que sí me gustó el nombre. Sí me gustó el nombre de mi madre y por eso se le puso el nombre de Angelita. Y me gustó porque Angelita es un hombre tan bonito, tan suavecito, como es pues ahorita mi niña. Hermano, me así acuerdo es. Que cuando naciste me puse muy celoso porque yo quería ser el más chiquito. No sé si te acuerdas, pero no creo que era cierto. Años, me recuerdo cuando estaba bien chiquita, pequeña, todo el tiempo jugando afuera, en el lodo, bien vagos, todos los canijos. Desde una vez que fuimos a un desfile, ella vio unas niñas que andaban haciendo porrista y entonces me dice, mami, yo quiero ser igual que ellas, yo quiero hacer lo mismo. Ella tenía apenas 6 años y investigamos y todo y entró a porrista, se va a Escaramuza Charra, así es que yo siempre le digo que es mi torbellino porque tiene mucha energía y ganas de seguir adelante en todo. Me acuerdo que le dijo una vez su abuelita a Socorro, mija, vamos a cantar, véngase. Y le dijo usted, ¿cuál vamos a cantar, abuelita? Pues vamos a cantar una de la iglesia. Y usted le dijo, no, no, abuelita, no, yo quiero Capricho Maldito, acuérdese, válgame Dios, mija, usted desde chiquita era muy traviesa. Es un orgullo para nosotros, nuestra hija, y yo creo que así lo considera tanto sus hermanos como su papá, porque desde pequeña a todo lo que hace le he echado muchas ganas. Me lleva a calificaciones desde pequeña en puras A y ella siempre ha tenido el sueño de graduarse de blanco. El salir de México para acá nunca era fácil. Dejar la familia allá en México, los seres que más queríamos, era duro dejarlos para venir, pero sabíamos que en México no íbamos a tener las oportunidades. No importa no tener nada, lo importante es estar juntos. Lo que es importante es la unión de la familia, los valores, el respeto. Llegamos, trabajamos y muchas gracias le doy a mi compadre Agustín. Nos abrió la puerta. Muy orgulloso, me siento muy orgulloso de la familia que hablan de todos ellos. Y yo sé que muchos hermanos no hacen lo que ustedes hacen por mí, como yo los veo trabajar a Edgar, Carlos y Adrián, todo el verano, muy fuerte, muy duro, desde que sale el sol hasta que pues baja. Y yo sé que no hay muchos hermanos que harían eso por su hermanita chiquita. Y también Angelito, que pues se organiza mi fiesta, hasta
me puede como... En el lado corto cuando tiene que hacer el trabajo por la computadora y ver todo el esfuerzo que se ha hecho para mi fiesta, es lo que, pues, me importa a mí, que el cariño está allí y que yo sé que ustedes me quieren mucho, igual mis papás. Mi papá también muy trabajador y mi madre la que siempre me apoya en todo. Y ver eso es el mejor regalo que, pues, puedo recibir, tener una familia así como ustedes, porque no cualquiera la tiene. Pero en este día especial quiero que sepas que tienes mi apoyo en todo lo que hagas, que te mando un fuerte abrazo. Te deseo un buen 15 años, que disfrutes de fiesta. Te amo mucho, hermanita. Felicidades en tus 15 años, estoy bien orgullosa de ser tu hermano. Eres un ejemplo para muchas muchachas de tu edad. Te quiero mucho y espero que te la pases muy bien en tu fiesta. Y listo para el zapateado. Chao, besos. Siéntete muy orgullosa de la familia que tienes también, porque nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos de ti. Y pues no me quedan palabras para decirte cuánto te amo, cuánto te quiero y que pues tienes una vida por delante y mucho éxito y mucho amor de tu hermano mayor Ángel, que te adora. Mija, que te la pases muy bien en tu día. Échele muchas ganas, mija, y lo mejor le deseamos para usted, mija. Her so much. She means a lot to me. I love her, and we play a lot together. So we play together and I love her. Because I love her, it's because she does everything to me. We play horses forever, and that's why I love her. Happy birthday, Jalita. Mis hermanos son una gran bendición para mí porque me han querido, me han cuidado desde siempre. Le quiero agradecer a todos igual porque han hecho un gran esfuerzo para mí. Mami, les quiero agradecer mucho por todo lo que han hecho por mí desde niña, por enseñarme todo lo que sé y por hacer realidad mi fiesta. Los quiero muchísimo y no sé qué haría sin ustedes. A todos mis invitados también les quiero agradecer muchísimo por venir hoy a celebrar mis 15 años conmigo. Yo sé que para unos de ustedes es difícil de venir tan lejos, pero les agradezco que hayan hecho el esfuerzo de venir a celebrar conmigo. Los quiero, besos. Al frío del invierno y poder contar contigo las estrellas. Familia, vámonos, ánimo. Un brindis para toda aquí, para nuestra quinceañera. Y a bailar y a zapatear. Es macizo, claro que sí, mija. Y bueno, y bendito sea Dios. Vámonos. Salud, familia. Salud, familia. Salud, familia. Eso, gracias a Dios.
que es tan verdadero, porque es eterno lo que pasa entre los dos.